¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Ratchet & Clank. Estamos continuando justo en donde lo dejamos en el episodio anterior. Y como se los dije también en el episodio pasado, hoy lo vamos a jugar, pero en modo... ¿cómo se llama este modo? En modo fidelidad, claro, así se llama. Modo fidelidad, que es el modo 4K nativo, pero solo funciona a 30 FPS. Lo voy a jugar en este modo. Y ustedes díganme abajo en los comentarios cómo les ha gustado más. ¿Les gusta más cómo se veía en el capítulo anterior a 60 FPS con menor resolución? ¿O cómo se ve en 4K nativo? O sea, con toda la resolución, pero a 30 FPS. Ahí ustedes me dicen. ¿Qué estaba haciendo yo aquí? Ya ni sé, pero... ya me acordé. Claro, tengo un amigo que encontrar. Lo había olvidado. Tenemos que encontrar a Clank, que lo perdí por completo. Pero por supuesto, tengo que hacer destrozos a la propiedad pública. ¿Sino cómo? Explíqueme. ¿De eso se trata este juego? ¿Hacer destrozos públicos? ¿Sino cómo? Pero no puedo golpear a estos changos, ¿por qué? No, creo que sí los golpeo, pero... por alguna razón, no les hago nada. Por alguna extraña razón, no les hago... son inmunes a mis golpes. Son inmunes a mi llave, Mi llave, ¿cómo se llamará esta llave? ¿Llave lombaxa? Por favor, que haya buenas noticias del otro lado. ¿Lombaxiana? ¿Cómo se le dice a un lombax? A ver. Pues así, ¿no? Lombax y ya. Bueno, no sé de qué planeta serán. Digo, se llaman lombax, pero ¿por qué se llaman lombax? Porque vienen de un planeta que se llama Lombaxia o algo así. Yo no sé, la verdad. Alguien que haya jugado los Ratchet clásicos que me diga cómo se llama su planeta. Porque yo ni idea. Caray. ¿Emperador? ¿Es decir que ahora hay dos Nefarius? Estamos en la... ¡oh! Yo pensé primero que él se había ido. Después Nefarius. Tal vez esté en este bazar. Yo creí que Nefarius se había ido a otra dimensión, pero no. Pero no, resulta que nos fuimos todos a la misma dimensión y es justo esta dimensión la que le pertenece a Nefarius. A ver, ¿será por este lado? Mantén X para descender planeando. Ah, claro, con mis helicópteros esos, ¿no? No, tengo unas botas. Ah, claro, es que el de los helicópteros era Clank. Y ya no lo tengo. Chale, ¿quién hubiera dicho que mi vida iba a ser tan triste sin el robotcito? Esto no me lo imaginaba yo, ¿eh? Eso no me lo imaginaba. Mira, tomémonos un momento para apreciar los gráficos del juego. Vean esto. La resolución 4K nativa. Recuerden que estos videos se suben en 4K. ¿Olvidaste tu pedido? Bueno, pasa. Achirrión. La señorita Zurko te venderá armas, pero tienes que ser menos evidente o la resistencia terminará aplastada. ¿La resistencia? Cariño, la señorita Zurkon aún no se acostumbra a todo este espionaje. Yo... ¡oh, oh! ¡La Lombax! ¡Y Clank! ¡Ahí están todos! ¡Clank! Y se lo lleva. Seguir a esa nave. ¿Cómo salgo del planeta? ¡Es una prueba! Solo una nave estelar real tiene permitido despegar. Todo lo demás... ¡oh! Pero el fantasma puede ayudar. Solo sigue el ritmo del Club Nefarius y lo encontrarás. Club Nefarius, excelente. Oh, y bien hecho, agente secreta Zurkon. ¡Oh! ¡Esto es tan emocionante! La de mi universo. Club Nefarius. La de mi universo es señora Zurkon y esta es señorita Zurkon, o sea, no ha tenido tanta suerte la de este universo. La otra ya es casada y tiene hasta un hijo que se llama Zurkon Jr. 3000 monedotas. Uy, no me alcanza, pero vean el nombre, se llama señor Bailongo. ¿Qué hace? A ver, déjame ver. La única alma que ha destruido a los enemigos del pequeño Zurkon. Y que también sabe cómo dar un buen espectáculo.
señor Bailongo. Arrójalo y golpeará a tus enemigos tan fuerte que tendrán que ocuparse de sus payasadas. Okay. Es el momento perfecto para que te unas a la fiesta. Ok, es como una granadita que saca un champiñón asesino. Me viene perfecto. Reabastecimiento de salud y municiones. ¡Hasta la próxima! Me parece que no lo necesito de momento. Tengo salud, tengo municiones. Vamos bien, vamos muy muy bien. Ahora, ¿para dónde me voy? ¿Qué es esto? Okay, acabo de agarrar algo, no sé qué sea, pero... ¿Damantina? Creo que decía Damantina, ¿eh? Mira, aquí hay otro. ¿Qué es? Raritanio. Ok. Entonces yo leí mal. Entonces, aquí la pregunta del millón de dólares es, ¿para dónde me voy? Yo creo que para acá. Sí, parece ser un club. Sí, parece ser un club. ¿No me dejan entrar? ¿Otro turno obligatorio en la fábrica? No me dejan entrar a mí. ¿Por qué no me dejan entrar a mí? ¿Tengo que ser un robot? Oh, no, es que es para abajo. Yo estoy tratando de entrar por allá, pero no, es hacia abajo. Ahí está el club, claro, aquí se siente la música, hasta vibra el control con la música y todo. Wow, a ver si me dejan entrar, digo, estoy guapo. Tienen que dejar entrar a los guapos, ¿no? Ok, tragos a mitad de precio, excelente. Tragos a mitad de precio, excelente, maravilloso. Puros robots bailarines. ¿Eres el fantasma? Soy lo que quieras que sea, peludito. Ok. Ok. Robots de la vida galante, mira nomás. ¿Hay un fantasma por aquí? No, solo una máquina de baile. Cuidado conmigo. Seguiré buscando tranquilamente. Robots de la vida galante. ¿Quién lo diría? ¿Será este? Está muy solito. Creo que este no es el fantasma. ¿Quién será el fantasma? Tengo que buscar a un tal fantasma. Si encuentro un robot, ¿será este? ¿Oh, oh? No puedo creerlo. Primera misión y ya todo se arruinó. ¿Oh, oh? Sí, ese es. Oh, ¿el es fantasma? Un disfraz. ¿Ese es Kid? Wow, empiezo a ver. Mejor me encargo de estos sujetos o también irán tras. Empiezo a darme cuenta que este universo es un reflejo fantasma, de mi ¿no? universo. Un tipo misterioso con olor disfraz. Tenía que ser fantasma. ¡Ay! Tenía que dejarle espera. Apretado. ¿Tú quién eres? Estaba en medio de una misión. Soy Ratchet. Me dijeron que tú eras. Sí, no. Nada como tienes que ser más astuto si quieres unirte a la resistencia, nomás. ¿Por qué todos creen que estoy con la resistencia? ¡Ay! Persigue, persigue, persigue. Que no se te pierda, Ratchet. Que no se te... ¡Wow! 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 Me enseña nuevos trucos. ¡Ay! Uno, dos. Vámonos. Acá. Rompo. ¿A dónde se fue el fulano? ¿Por qué no puedo romper esto? ¿Y por qué me están golpeando tanto? Ya, ese men ya me cansó. Me lo voy a reventar hasta que muera. Listo, se murió. ¿Para dónde se fue el fulano? ¡Ah, caray! Creo que es por acá. Sí, es por aquí. Ahí voy. Eso, ya lo logré. Ya lo logré. Ya lo logré. Venga. No podía. No sé por qué no podía, pero no podía subir por ahí. Raritanio. Uy, ¿qué será esto del raritanio? ¡Ey, espera! ¿Suena tan raritanio? ¿A dónde se fue? Se fue para acá, ¿no? Es ese men. Ok. ¿Algo va a aparecer por ahí? Creo. ¿Qué hacemos aquí, men? Dime. Pues... ya estoy aquí, pero... no pasa nada. Tengo el presentimiento de que algo muy malo está pasando. Mato, 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 mato. Mato, mato. Creo que tengo que matar a todos estos, ¿eh? Tengo el presentimiento de que hay que matarlos a todos ellos. ¡Wow! Subí de nivel. Excelente. ¡Ay! Apareció otro. Justo cuando subí de nivel apareció otro. ¿Y ahora aquí qué o qué? Señor, ¿qué procede? ¿Qué es esto?
¡Wow! ¡Si era aquí! ¡Oh! ¡Bugué el juego! Es que yo bugué el juego. Me subí aquí, que no tenía que haberme subido, y no hice esto. Sea lo que sea. ¡Oh! ¡Bugué el juego! No sé cómo, no, pero lo bugué. ¡Dejar de correr! ¡Esto es una prueba! ¡Tiene que ser! ¡No! ¡Ey! ¡Espera! ¡Ahí está! ¡Claro! Yo bugué el juego, no sé por qué, pero bueno. ¡Ay, no! ¡Yo me encargo, fantasma! ¿Me lo reviento? ¿Traen como guantes de box? Pero no pasa nada, yo soy experto en boxeo, mira. ¡Púa! ¡Púa! ¿Ves? ¿Quieres otro? ¡Muerto! No. ¡Ay! ¿Hay otro? ¿O es el mismo que ya había tumbado? ¡Oh, es que siguen viniendo! ¡Siguen viniendo más y más! ¡Ups! ¡Venga! ¿Reviento? Tengo que esquivar porque así poco a poquito, si dejo que me vayan golpeando al rato, me voy a encontrar sin vida. Y yo tengo ese ligerísimo presentimiento que este no es un juego en el que pueda darme ese lujo. Ok. Ya me deshice de ellos. Ahora tenemos que ir sobre el fulano ese. ¿Dónde se metió? Está de este lado. Aquí está. Bien hecho, novato. ¡Gracias! ¿Qué es esto? ¿Un saludo secreto especial? ¡Ey! ¡Guau! ¿Y esto qué hace? A ver, novato. Prueba tu carrera fantasma. ¿Carrera fantasma? El enemigo no puede atrapar lo que temporalmente no existe. ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Esto está buenísimo! ¡Esto no estaba en el otro Ratchet! ¡Ah, que por cierto! Algo importante. En el episodio pasado yo dije que esto era la continuación del de PlayStation 4 y ya me dijeron en los comentarios que no. Que de hecho, esta es la continuación de los juegos canónicos de Ratchet, o sea, de todas las aventuras que han salido tanto en PlayStation 2 como en PlayStation 3, pues esta es la continuación de esos Ratchet y Clank. Y yo pensando que era la continuación del de PlayStation 4, pero no, porque recordemos que el de PlayStation 4 salió por una película que de hecho salió de Ratchet y Clank, que era como que un resumen rápido de la historia del primer juego de Ratchet, de cómo se encontraron y todo. Salta y usa carrera fantasma. El guante hace el resto. Y pues eso, quería... Bien. Quería aclarar eso. No temas. Usa el guante para deslizarte por los paneles. ¿Quieres llegar más lejos? Salta y usa carrera fantasma. ¡Wow! Sí, esto está bueno. Necesito una nave estelar para encontrar a mi amigo. Dicen que sabes dónde hay una. Quédate cerca. Ok, ¿a dónde se fue? Me está gustando este guante. Cada vez me gusta más el Ratchet. ¿Puedes conseguir una nave estelar real o no? Lombax, eres tan terco como ella. Espera, ¿conoces a la otra Lombax? ¿A dónde fue? Sargazo, siempre va ahí después de una misión. Sargazo. Suena muy feo eso. Te voy a meter un sargazo si no vienes. Tengo una propuesta. ¿Ves ese dirigible? Si me ayudas a controlarlo, yo te ayudo a entrar en la Torre Nefarius. Es el único lugar de la ciudad donde puedes encontrar una nave estelar real. ¿Qué tiene de especial el dirigible? Ocúpate de llegar a ese techo. Tengo que buscar mi equipo. Pero te veo ahí. Ok. ¡El techo! ¿Cómo llego al techo? R3 para ver el objetivo. Resiste un poco. Tengo que llegar allá. Sí, definitivamente, este universo es un reflejo del mío. Y en este universo no hay un Ratchet, pero sí está la Lombax. La chica Lombax. Y no hay un Clank. Quién sabe por qué, pero no hay un Clank. Mi Clank es el único que existe. Y ya está. Ah, claro, porque... Nah, ya me acordé. Clank es un robot defectuoso de Nefarius, ¿no? De todos los robots que hizo Nefarius, creo que Clank era uno que salió chaparrito y defectuoso. ¡Uy! Por poco no llego. Ya la andaba regando yo.
A ver, venimos por acá. Por acá. Que llegar a ese techo. Haga lo que haga, tengo que llegar a ese techo. Es por mi amigo. Es por el robotcito enano. Por el robotcito enano defectuoso que nadie quiso. Yo sí lo quiero, es mi amigo. Oh. Estos no son buenos. Estos no son buenos. Resistencia, nada. Resistencia, nada. Yo no soy de la resistencia, pero ¿quieres problemas? Pues problemas tendrás. Si tú quieres problemas, problemas tendrás. ¿Cómo no? Subimos por acá. Y luego, esto sería así. Y así. Y luego así. Y luego así. Y luego así. Y así. Y así. Y así. Y así. ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué profesional me vi! ¿Qué daño que llevas en los bolsillos para mejorar tu arsenal? Ah, la señora. Ya decía yo, ¿quién está diciendo eso? Pues aquí está la señora Zurkon. Vendedora mejora, compra mejoras de armas para mejorar al máximo de municiones, la cadena de tiro y mucho más. ¡Wow! Esto es lo de mejora, claro. Para eso son las piezas esas que yo tenía. ¡Wow! Pues a ver, la pistola de ráfagas es el arma que más utilizo yo ahora mismo, así que voy a incrementar la cantidad de municiones, voy a incrementar la velocidad de disparo, incrementar muchísimo la velocidad de disparo me va a ayudar, la verdad. Sí, creo yo que sí me ayuda. Le voy a meter todo esta arma. Estoy loco, ya lo sé. Alguno de ustedes va a decir, no manches, Ercilan, ¿por qué no guardaste unos para las otras armas? Pues no sé. Se me metió la loquera, perdónenme. Perdónenme la vida, me acabo de volver psicópata y loco. Y no sé, ahora mismo me dieron ganas de hacerlo así. Esto es un elevador que me va a llevar a mi destino. Así que lo lograste. Impresionante. Espera, ¿puedes verme? ¿Dónde estás? ¿Mi nave estelar está lista? Sí, no te preocupes. Solo tienes que ayudarme con una última amenaza. El Spa Nefarious. Si distraes a estos soldados, puedo hackear el dirigible de propaganda de Nefarious y darle a esta ciudad un mensaje que no olvidará nunca. Ok. Hackear. No parece complicado. Hackear. Este juego de Ratchet y Clank tiene un poquito de todo, ¿eh? Ve ese ray tracing, papá. No, ve esos reflejos en Ratchet. Ve nada más esos reflejos de las luces en Ratchet. El ray tracing es una chulada. Ve esos efectos de iluminación tan realistamente reales, los reflejos y todo. Es tan realistamente real que no lo puedo creer. ¿Creo que ya me vieron? Creo que ya me vieron. Vamos a dispararle. ¡Oh! ¡No! ¡Sí está loca el arma, eh! ¡No! ¡Sí está loca! Mucho más rápida que antes. ¡Mira esto! ¡Wow! ¡Wow! ¡No! ¡Ya es una ametralladora esto! ¡Esto ya es una ametralladora! ¡Es que esta arma ya es una ametralladora! ¡Ya no le pide nada a nadie! ¿Voy para acá? ¿Teletransportación? ¿La teletransportación? ¡Qué bonita forma de esquivar! ¡Jua! 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 ¡Belleza! ¡Belleza! ¡Increíble! Le metieron tanto a este juego, tantas cosas nuevas que se disfruta mucho más. Lo estoy disfrutando, apenas empezó y ya lo estoy disfrutando más que el de PlayStation 4, ¿eh? Y eso que el de PlayStation 4 me gustó bastante, tengo que decir. Uy. ¿Quién? Ahora que tengo más precisión, creo que les puedo disparar sin miedo, mira. Aunque hay uno para teletransportarse de aquel lado, de hecho. A ver, espérenme. ¿Puedo llegar acá? Un poquito de salud, qué bueno, porque sí me empezaron a bajar muchita. ¿Dónde está la cosa esa que me está disparando? ¿Sí lo maté o qué pasó? Ya no sé si sí lo maté o qué pasó, pero estaba acá. Y de esa... ¡Ahí está el... ¡Hijo de su lomba! ¡Vas a ver, mi amigo! Llega otro más. Me lo reviento. Cuidado, tiene armas. Pues claro, soy de la resistencia. ¿Qué esperabas, papá? Claro que tengo armas. Dale. Y no dejan de llegar. No dejan de llegar. Ni un solo momento. El gatillo se siente bien pro. No puedo creerlo con el gatillo, ¿eh?
El gatillo se siente tan pro. ¡Wow! ¡Wow! ¿Ha cubierto? Uno, uno menos. Eso es. Eso es. Vamos para acá. ¡Oh! Increíble. Estuve jugando a puro disparo. Pero jugar melee también. Aquí voy. Jugar melee también funciona, ¿eh? ¡Wow! ¿Dónde aprendiste a disparar así? Creo que toqué una fibra sensible. Ok, tal como prometí. Esa es Glitch. Te ayudará a entrar con el transbordador del emperador a la torre. La consola de acceso está en esa estatua enorme de Nefarious en el centro de la ciudad. Conéctala y Glitch se ocupará del resto. ¿Qué estás haciendo? Derribo todo este mundo corrupto desde adentro. ¡Ah! ¡Ya lo secuestraron! ¡No te rindas, compadre! ¿Cómo esperaba que volviera al bazar desde aquí? A ver, ya no entendí. ¿Lo secuestraron o se dejó secuestrar? Ya no supe. Alguien que me explique, ya no sé si se dejó atrapar o lo atraparon de a de veras. Pero bueno, me dijo no te rindas, compadre, y yo no me rindo. Fantasma pensó que esta manivela de guitones me ayudaría a volver al bazar. Eso servirá. Sí, muy bien. Deslizarme. Deslizarme, okay, es lo todo mío. Lo que tengo que hacer. ¡Wow! ¡Qué rápido! Wow. Es ir a la estatua, usar a Glitch, conseguir la nave estelar y después buscar a Clank en Sargazo. ¡Ya voy, amigo! ¡Resiste wow. un poco más! Increíble. Increíble. Hey, doctora, olvidé decir. El Ratchet de Play 4 me gustó mucho, pero este me está gustando más. Y apenas empezó. Me gusta más. Me gusta mucho, mucho más. Señora Surcon, súrtame. Súrtame, señora Surcon. Hoy no disponible para 5,000. ¡Wow! Colisionador de negatrones. Negatrones, wow. Restablecer munición y salud. Me interesa más la munición, pero ahí voy. Lleno. Oye, y me alcanza para el colisionador de negatrones, pero de momento hasta no lo luego. Quiero. Lo voy a dejar ahí guardado y luego junto. Ya que tenga más dinero, voy a ver qué es lo que se ofrece. No puedo pasar aquí. Ah, sí, claro, ya. Ya me acordé. Ya me acordé que sí puedo, perdón. No me acordaba que podía atravesar estas puertas como el fantasma. A ver, abramos el mapa. Aquí, como podrán ver, el lugar es, pues, se podría decir que mundo abierto. Es pequeño, lo sé. El mapa es muy, muy pequeño, pero se podría decir que es como mundo abierto porque realmente me dan la libertad de ir a donde yo quiera. No es lineal. Y de hecho, me aparecen aquí las misiones principales. Esta es la de Nefario. Esta no sé cuál será, pero acá tenemos otra que es un objetivo opcional. Es un objetivo opcional. Teniendo estos toques de RPG, el Ratchet y Clank, pues obviamente tiene que haber objetivos secundarios para que puedas conseguir más recursos, más experiencia y subir más de nivel tus armas y prepararte para las misiones principales. Ahora mismo está ya en la parte de arriba, tengo que ver cómo subir. ¡Wow! Veo algo. Veo algo muy importante por ahí y de hecho esto no me aparece en el mapa. ¡Oh! Ya me apareció. ¡Wow! Lo quiero. Ahora la pregunta del millón de dólares es ¿cómo llego ahí? Tal vez si me tiro como psicópata por este lado. ¿Qué hago? Estoy a punto de cometer una tontería, como no tienen idea. Podría ser la tontería más grande que haya intentado hacer en mi vida, pero lo voy a hacer porque me vale quequis. ¡No manches, Lulu! ¿Te encontré? ¿Qué es esto? ¿Un tornillote? Recoge guitones de oro para desbloquear recompensas. Puedes ver las recompensas en no sé dónde. ¡Wow! Esto es nuevo y aparte agarré raritanio. Aparte de todo agarré raritanio. Creo que era desde acá. Me la rambié. Según el juego yo tenía que haber venido aquí y de aquí teletransportarme, pero me valió. Vencí al sistema. Una vez más lo he logrado y he vencido al sistema y rompí el juego. Encontré una forma más rápida y eficiente de hacer esto.
De nada. ¿Puedo subir por acá? Para llegar a la... mira. Esta es la subidita. Esta es la subidita. Ahora, ¿qué tengo que hacer acá? Por acá está un objetivo secundario, se supone. Nada más no sé cuál es. Ok, ahora tengo que llegar hacia acá. Ya pude subir para llegar al objetivo secundario. Quiero ver qué tal, qué tanta calidad tienen los objetivos secundarios. Nos invaden. ¿Qué? ¿Qué? ¡Pero yo no hice nada! ¡No manchen! Creo que no quieren nada que no sea robot, ¿eh? Mendigos racistas. Parece que lo que pasa es que aquí son puros robots y no quieren a nadie que no sea robot. Eso es lo que sucede. Típico de boss, típico. A ver qué tenemos por acá. Nada. Me teletransporto para allá. Rompo más. Tengo que llegar a la plataforma. Y luego subo así. Uno, dos, tua. Tua, tua. Listo. Ahí estamos. Y luego para allá. ¿Y ya llegué con el vato de la resistencia o qué? ¿No está el compa de la resistencia? A ver, es que estoy aquí. Y me dicen que vaya para acá. O sea, abro esto. Uy, armas. Estas son armas, ¿no? Estas son armas, ¿no? Mira, pelotitas. Las puedo patear para jugar fútbol con ellas, válgame. Esto es como una especie de armería, creo yo. Así que voy a saltar por acá. Sí, soy un Lombax, señora. No sea racista, por favor. Yo nada más le voy a pedir de favor que me respete. Uy, otro tornillo de esos locos. Lo quiero. Lo necesito. Cada célula de mi ser me dice, ve por él. No, señora. No puedo detenerme. No, señora, no le hable a seguridad. No sea así, señora. No, la señora le va a hablar a seguridad. ¿Puedo subir por acá? Subo. Aquí estoy. Tengo que ir por el tornillo ese. Ya vi qué es lo que me dan. Me dan como skins para mi... Por ejemplo, ahorita me dieron... Con el que agarré me dieron un skin para mi llave inglesa. Para la llave de Lombax. Y si consigo ese, quién sabe, igual y me dan más skins. Y todo lo que sean skins me agrada. Así que yo lo quiero. Todo lo que sean skins, yo lo quiero. Yo voy a llegar. Estoy tan cerca. ¡Bonificación! ¡Wow! ¡Dos! A ver, se ven importantes, ¿eh? Se ve que conseguir estos tornillitos es importante. 2 de 25, guitón de oro. Solo hay 25 de ellos y yo ya tengo 2. ¿Qué es lo que me dio este? Veamos. Reemplazo de guitones. A ver, estos se llaman guitones de oro. Son los dorados. Los guitones son los otros, los normales, ¿no? Los puedo... No puedo creerlo. ¡Qué buenas referencias estoy viendo aquí! Puede ser una moneda, puede ser una bebida, puede ser una rupia o puede ser un orbe. Venga, voy por el rubíes, le ponen aquí rubíes. Pero tú que estás viendo este video y yo que lo estoy grabando, sabemos perfectamente que eso es una rupia. Así que me lo llevo. Y ahora quiero romper una caja a ver si es cierto. A ver, voy a venir por acá, voy a seguir aquí. ¿Rupias? ¿Rupias? ¿Dónde hay rupias? Quiero rupias. Dame rupia. No me da rupia. ¿Tú me das rupia? ¿Rupias? ¡Ahí están! ¡Oh! Este robot espía debe guardar secretos de nivel Omega para que todos lo estén buscando. ¡Sí me dan rupia! ¡Sí me dan rupias! ¡Ve todo eso! ¡Ve todo eso! ¡Qué buena referencia, eh! ¡Qué buena referencia! Me agrada, tengo que seguir consiguiendo más tornillos de esos. Debe estar más adelante. Voy a subir por aquí y luego de aquí. Seguimos avanzando de este lado. No me equivoco. Sí, es para acá, ¿no? Espero que no se me esté pasando nada. Por suerte en el mapa aparece todo lo que... Uy, abajo hay una caja que necesito. Ah, caray, pero muy abajo. Abajo hay una, pero muy abajo, porque aquí no... ¡Oh, no! ¡Oh, mendigo! A ver, es por acá, luego por esta mendiga caja, y luego para acá. ¡No! ¡Ay! ¡Cuidado! Y ahora sí, me lo reviento, me sueltan mis rupias por montones, todas para mí,
Y me largo de este lugar. El Raitanio ese que está allá abajo, no sé cómo se consigue. Yo no recuerdo haberlo visto. Igual y es por aquí. Mira, aquí hay otro. De hecho. Qué raro. Bueno, ese no me lo marcó en el mapa, pero aquí estaba. Así que todo bien. Esto de que me suelten rupias se siente tan raro, pero tan bonito a la vez. Tan raro y tan bonito. ¿Cómo puede ser eso posible? Que alguien me explique. ¿Puede ser bonito y raro a la vez? ¿Les ha pasado? ¿Acaso les ha pasado a ustedes? Toma. Eso es. Destruidos. Dos menos. ¿Quién más? ¿Quién más dijo yo? ¿Quién más dijo yo? Uy, este tren ya me tapó. Ya no me puedo regresar y me parece haber visto algo importante por ahí, ¿eh? Nah, era munición. Ok, es que lo vi de color dorado y dije no. El color dorado es bueno, el color dorado es bueno. ¿Eso es? ¿Otro menos? Ya estoy a media vida. Estoy a media vida, hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Mucho mendigo cuidado, porque estoy a media vida. Y en cualquier ratito me revientan. ¡Guasa! ¿Muerto? No, no se ha muerto, ahora sí. ¡Uy! ¿Este ya? Vamos por este que está disparando. Es que los que... Ya estoy a menos de media vida. ¿Eso es? ¿Cuántos faltan? Muchísimos. Por lo que veo, muchísimos. ¿Eso? Eso, venga. Vamos a cambiar de... ¿Me caí? No, ay, no sé dónde me quedé, pero me asusté. Vamos a darle a ese. Granadazo. Y el último me lo reviento con un... Toma, listo. Ahí estamos. Todos explotan, escopetados. Oye, no había cambiado de arma. ¿Se dan cuenta que en todo lo que va del gameplay no había cambiado de arma? No había usado ni las granadas ni la escopeta. Hasta ahorita apenas cambié de arma. En el mapa me dice algo raro. Dice que aquí hay algo. ¿Justo aquí donde estoy? No, no es cierto, es del otro lado. Ah, mira, pues aquí. ¡Wow! ¡Encontraste un robot espía de la resistencia! Ok. Ok, pues a eso vine, de hecho. Entonces, a esto fue a lo que vine, a buscar ese robot. Y he regresado otra vez al lugar original, que es donde está la señorita Zurkon. A ver, quiero ver qué es ese robot. Necesito ver qué es ese robot. También contiene investigación codificada de armas. Si encuentras todas, la señorita Zurkon te forjará el arma definitiva. Eso me gusta. Y todavía hay algo que me falta, ¿eh? No sé qué es esto, pero dice que explore planetas para completar el contenido opcional para ampliar mi colección. No sé qué es esto, pero es algo más que debo conseguir más adelante. Pero ahorita, por lo pronto, por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like y su comentario. No se pierdan los demás videos de esta bonita serie de Ratchet & Clank. Apóyenla fuertemente con su like para que salga rápido el siguiente episodio, y no se olviden decirme en los comentarios cómo les gustó más, así como lo jugamos hoy o como lo jugamos ayer a 60 FPS pero con menor resolución. Yo la verdad lo veo mucho más bonito y detallado así como lo estoy jugando ahorita, pero bien es cierto que el juego se disfruta más si se juega a 60 FPS, así que bueno, ustedes díganme abajo en los comentarios cómo les gusta más, si quieren ver la imagen más fluida, más rápida. Y pues lo ponemos a 60 fotogramas por segundo con Ray Tracing. Yo por el día de hoy me despido, pero no se preocupen porque nos vemos la próxima. ¡Chao! Increíble. Maravilloso. Nefarious City. Han pasado 10 años desde que Corzon 5 cayó y este lugar putrefacto se alzó de sus cenizas como un grano de Blarg. El emperador prometió la paz y el orden, pero todo lo que la señorita Zurkon vio fue opresión y electrodomésticos un poco más baratos. Los viajes a otros mundos están restringidos, al igual que las libertades civiles y el llanto en público. Pero entre tanta desolación, desesperación y arquitectura antiestética, puede rescatarse algo. ¡Ah!
aquí nació la resistencia.